Muy buenas tardes. La robótica es una disciplina que durante varios años ha captado la atención de las personas. Incluso destacados periodistas científicos como Hernán Holguín sembraron el interés por la vanguardia, por los avances científicos y por la robótica a través de los primeros reportajes de robot que se mostraron en 1983 en la serie Mundo, que se grabaron en Alemania y en Japón. Pero antes nosotros los podíamos ver muy lejos solo por la televisión y hoy día lo tenemos mucho más cerca que nunca, incluso convirtiéndose en un gran panorama para los niños y para los adultos. Estamos hablando del Festival de Robot, que comenzó hoy día y que se va a extender hasta el 25 de julio, desde las 10 hasta las 18 horas en el Centro Parque del Parque Araucano. Para hablar de esto, para hablar de la tecnología que a ustedes más les gusta, de los robots, estamos hablando con Rodrigo Quevedo, experto de robótica y director general de Robotics Lab y organizador de este gran festival. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Súper feliz aquí en el Festival de Robot. Dejamos entonces invitado a toda la gente, ¿verdad?, a este gran evento. ¿Cuáles son las principales innovaciones que podemos encontrar aquí? ¿Por qué es tan importante venir con los niños, con las familias, etcétera? Bueno, acá ponemos una muestra interactiva de muchos robots. Por ejemplo, el Overmind, la silla de rueda que se controla con las señales cerebrales, el MiVoz que traduce la lengua de señas sordo, un exoesqueleto desarrollado un alumno en Linares y Linacap, autos solares que han ganado competencias internacionales. Bueno, y distintas, un robot hecho para la educación y muchas otras tecnologías, brazos robóticos y sobre todo, por ejemplo, las aplicaciones que estamos haciendo con Pepper, un androide que han visto por ahí. Que lo vamos a ver ahora incluso. Sí, vamos, dirijámonos a Pepper, que es súper entretenido, además es muy bonito y ha sido la principal atracción aquí en el festival. O sea, todos los niños lo han abrazado, le han dado besitos, han bailado con él. Cuéntanos un poquito de Pepper. Sí, bueno, Pepper es un humanoide japonés, muy de mucha tecnología, uno de los robots más avanzados del mundo, y lo que hace es un robot de servicio con inteligencia artificial. Entonces permite reconocer personas, sirve de asistencia para las personas ancianas, para los escolares, es un recepcionista fenomenal y tiene una articulación perfecta que tiene un movimiento armónico y es muy entretenido conversar y estar con él. Aparte que es el robot empático por excelencia, o sea, reconoce tus emociones. Social. Es un robot social, reconoce tus emociones y a través de eso también él se comporta. Ah, perfecto. ¿Es recomendable que este robot esté en contacto con los niños? ¿Puede sociabilizar? ¿Puede interactuar con ellos? Claro, esa es la idea y es también el pensamiento que nosotros tenemos de esta muestra robótica para poder... Le estamos prestando y dejando a disposición los robots para que puedan tocarlo, puedan jugar con ellos, puedan interactuar y realmente sentir y decir, yo estuve con robots y sé lo que es la robótica y jugué con ellos y aprendí. Porque eso queremos romper ese paradigma de la revolución industrial que dice que va a dejar sin empleo. Entonces estamos capacitando a las personas y dándolo a conocer para que puedan venir y aprender e interesarse de esta nueva revolución industrial. Perfecto. Me contaban por ahí que este robot también puede enseñarle a los niños. ¿Qué es lo que se les puede enseñar? Bueno, es que puede enseñar inglés, puede enseñar, o sea, idiomas, puede enseñar en realidad lo que tú quieras, porque vamos programando y en muchos países avanzados lo ocupan este robot para apoyo al profesor en la sala de clase. Al ser un elemento muy entretenido e interactivo, permite facilitar la educación de los profesores hacia los niños por tener un método, digamos, de atracción, de entretención. ¿Y esta tecnología se está implementando en Chile, en alguna región, en algunos colegios del país? Bueno, claro, estamos en visita, estamos trabajando con proyectos, con colegios, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder llegar a esta tecnología y darla a conocer desde Chile bueno, y a todos los rincones. También, por ejemplo, sirve... Oye, mostremos al robot, por favor, que nos estamos perdiendo. Miren, son tres tipos de robot. Cuéntanos más o menos cuál es la diferencia. Acá, este tiene como cara de gatito, ¿no? Este robot es el Sandbot, este Sandbot Nano, es un robot bien interactivo, que lo que permite, ahí está. ¡Qué entretenido! Sí, tiene distintas caritas que uno puede colocar y distintos juegos, Está pensado como para los más chiquititos, Perfecto. Y es como un complemento para la educación, para la entretención, pero también se conecta con Internet de las Cosas a distintos dispositivos, a las televisión, a Spotify, o a distintos otros elementos. Entonces uno, a través del robot que te reconoce la cara y rostro, puede decirle, Sandbot, enciende la televisión, y Sandbot enciende la televisión. Ah,
Oye, ¿y está programado como para hacer algo ahora? ¿Para que le mostremos a la gente en su casa? Puede bailar, mira, vamos a ese que estoy ya. ¡Ah, perfecto! Vamos a buscar el sándwich. Vamos, entonces. Por ejemplo, ahora va a bailar, ¿no? Ah, ya, a ver. Sí. Oye, esto es de verdad alucinante, un panorama excelente para los niños, sobre todo en las vacaciones de invierno. Veamos cómo baila. Este se llama Sambo. Este es el Sambo Elf. Sambo Elf. Sí, es un robot, como te decía, bien entretenido. Ya. Que, y lo que hace ahora, bueno, con la música se escucha poco, tira la música y puede hacer distintas cosas interactivas. Pero lo que yo te quería decir, sí, que este robot, lo interesante que tiene, aparte de toda la entretención que puede haber, tú lo podés dejar en la sala de clase. Okay. Piensa que un niño está enfermo y no puede ir al colegio. Yeah. Y a través del robot puede hacer telepresencia. ¿Cómo es eso? O sea, el robot está en la sala de clase, el niño está en su casa, se conecta con su celular y puede ver todo lo que está viendo el robot y lo puede controlar. Uh-huh. Entonces el robot se transforma en un niño más en la sala de clase. Uh-huh. Y a través del robot el niño puede seguir estando en clase, estando en su casa a lo mejor con la pierna que verá. Entonces, esas son las cosas que la tecnología permite ayudar a la sociedad y ayudar, digamos, a las personas. Claro, por eso también es un robot de servicio. ¿Hay algunos colegios de algunos sectores del país que ya lo estén implementando? Bueno, están recién entrando las universidades con ellos. Ah, buenísimo. Sí, porque hay un proceso de capacitación, pero ya están disponibles estos robots para poder llegar a todas las salas de clase. Ah, ya, perfecto. Y, por ejemplo, si una familia quiere adquirir un robot, ¿cuál más o menos es el precio? Bueno, ahora están en el mundo... Sí, esa es como una pregunta que se hace toda la gente, porque esto realmente es muy difícil de hacer, requiere de un equipo técnico, científico, muy importante. Entonces, más o menos, ¿en el rango de qué precio puede estar? Mira, este robot en el mundo está a $12,000. ¿Ya? Ya, que son algo así como 7 millones, 8 millones de pesos. Perfecto. Pero ahora... En Chile tenemos el mejor precio del mundo. ¿Cuál es? Ya, está a 3 millones 3, Maíba. Casi como, algo así como 3 millones, casi 3 millones 800 mil, por ahí. ¿Ya? Y es el precio más barato del mundo. Del mundo. En este momento lo tenemos acá en Chile. ¿Y una persona se podría dirigir acá, a este festival, y comprar un robot? Sí, claro. No hay ningún problema. Sí.